tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Yo soy Rodrigo Otero y este es su tiempo de deportes, su programa Más de una Milla. Hoy es martes 10 de agosto del año 2021 y son las 12 y 11 del mediodía. Buen provecho a todas las personas que almuerzan a esta hora. Gracias por siempre estar sintonizados a Bonita Radio. Carmen Genita Acevedo Betancourt había anunciado que hoy el programa de las 11 de la mañana no iba a dar al aire porque estaba en compromisos importantes, pero ella a las 5 de la tarde, en su programa Qué Palo en Noticias, ahí va a estar Carmen Genita Acevedo con la información necesaria y todo va a depender de cómo surja la tarde. Sabemos que estamos en aviso de tormenta tropical para Puerto Rico todavía. El ciclón que número 6, que no se ha convertido en depresión, no se ha convertido en tormenta todavía, viene de camino, va a pasar por el sur, cerquita de Puerto Rico. Yo sé que nosotros sufrimos de las memorias del huracán María y de Irma, pero tenemos que ponernos en el lado positivo de la cosa. Nosotros somos veteranos y veteranas de esto. Sabemos qué podemos esperar, que tenemos el conocimiento de qué de lo que puede pasar. Sabemos qué podemos esperar en cuanto a la energía eléctrica, en cuanto al agua. Tenemos que ponernos en ese modo de que atender las cosas que tenemos que atender con calma. Mucha lluvia se espera independientemente de lo que pase. Así es que usted aguarézcase bien, usted sabe lo que tiene que hacer, tenga su agüita, tenga los que tienen plantita, los que tengan sus extensiones para ayudar a sus vecinos, háganlo. Sabe que nosotros ahí es que nos crecemos siempre, nosotros nunca dejamos a un puertorriqueño o puertorriqueña abandonada, así es que con calma vamos a esperar que esto pase, pero sigan las normas que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Así que Carmen Genit, Dios mediante, a las 5 de la tarde viene con Qué Palo en Noticias. Usted pendiente a todos los medios, particularmente a nosotros aquí a Bonita Radio. Ya saben, vamos a mantenerlos ahí navegando como siempre lo sabemos hacer. Con nosotros juntos vamos para adelante. Bueno, antes de empezar, quiero recordarles que estamos por aquí por Facebook, que nos pueden buscar en YouTube. Vaya y suscríbase a nuestro canal, es súper importante que así lo haga. Y recuerde que nos puede encontrar por Twitter como Bonita-Radio, en Instagram como Bonita Radio. A mí me pueden encontrar por las redes sociales como Rodcast Deportes. Miren ese logo que tienen en pantalla, búsquenlo en Facebook y en Instagram, Rodcast Deportes. Esa es la página mía, que hacemos contenido paralelo a Bonita Radio, creamos contenido para ella. Estamos creciendo esta página, así es que únase a esa comunidad de Rodcast Deportes para que nos sigan y puedan participar e interactuar con nosotros ahí. Recuerden que también estamos en nuestra página de internet, bonitaradio.net. Allí puede acceder todo el contenido. Además, puede hacer donaciones a través de PayPal o tarjetas de crédito. Que puede hacer esas donaciones a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21, debo decir. También puede enviar un cheque o giro postal a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. A nuestros también nuestro proyecto de podcast, por poco se me olvida, iVoox, Spotify y iTunes. Ahí nos puede escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Y mire, pídeselo a Alexa. Dile, Alexa, ponme Bonita Radio. Y Alexa es, mira, panita de Bonita. Así que ella sabe y ella le va a poner a Bonita Radio. Así que no tenga miedo y dígale, Alexa, ponme Bonita, y ella sabe. A nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa Abraham Rosa, con nosotros siempre. Gracias por estar. Bueno, hoy es un día especial. Como siempre que tenemos entrevistas con nuestros atletas. Y yo voy a traer a nosotros a la imagen ahora mismo. A la primera atleta en representarnos en Tokio, en esta Olimpiada ella fue la primera que participó. Ella es la primera representante de Puerto Rico en el deporte de remo, muy orgullosa y muy orgullosos nosotros de ella. Ahí está Verónica Toro Arana. Verónica, bienvenida a Bonita Radio nuevamente. Felicidades y gracias. Saludos y gracias por la invitación. Seguro que sí. Mira, nosotros tuvimos una entrevista de que yo la llevo bien, bien agarrada al alma, que fue el 11 de marzo del 2021, algunas semanas después que tú clasificaste para Tokio. En ese momento,
Tú estabas a flor de piel, o sea, tus emociones estaban ahí. Tú te decías, wow, yo soy, voy para los Juegos Olímpicos. Todo este sacrificio que yo he hecho, todo este trabajo que hemos puesto ha dado frutos y ahora me voy a convertir en olímpica, porque una cosa es clasificar y otra cosa es que se materializaran los Juegos, que tú sabes que estábamos, que no sabíamos dónde estábamos parados todavía, aunque íbamos encaminados, finalmente llegaste a Tokio. Háblanos primero de tu experiencia ahí en Tokio, cuando llegaste, cómo tú absorbiste todo lo que estaba pasando. Háblanos, Verónica. Bueno, pues, ir a Tokio fue súper emocionante. La travesía a Tokio empezaba pues, unos días antes, porque había que hacerse pues, una serie de pruebas del COVID antes de viajar. Yo estaba en Italia entrenando, así que el vuelo también era largo. Y se pierde un día también con el cambio de hora prácticamente, así que fue largo. Pero llegar ahí y estar en la villa y... No sé, te digo que cuando llegué al principio, pues como era la única atleta de Puerto Rico que había llegado, I was kind of like the princess ahí, como que todo el mundo estaba pendiente a lo que yo estaba haciendo. Y pues fue súper chévere, en verdad, estar allá y empezar a ver la gente de, pues primero la gente de remo de los otros países y pues después fue llegando más y más gente, pero súper, súper emocionante estar ahí. Mira, la verdad que sí, obviamente la tensión, eres la primera puertorriqueña ahí en la villa, eres la primera en competir, tú competiste el mismo día que se hicieron las ceremonias inaugurales por la noche. La noche de ustedes, era bien temprano acá. Esa primera regata, no solamente eres la primera en competir, eres la primera en clasificar a una próxima ronda. Háblanos de esa primera regata, porque ese es el hielo. Ahí es donde tú tienes que, ok, todo lo que hemos hecho por los últimos años, todo lo que yo he hecho, se resume en este momento. O sea, estás en el agua, estás en Tokio. Háblame de esa primera regata donde llegaste para clasificar a los cuartos de finales. Pues mira, te digo que para mí esa es la regata más emocionante y más especial, la primera que hice en Tokio. Es como tú dices, o sea, es el momento donde, o sea, tienes que medir el entrenamiento que se estaba haciendo, llegar ahí y ver en verdad cómo te está yendo, uh-huh. y qué tiempo vas a hacer. Y pues era un poquito tricky también en Tokio por las condiciones que no podías dejarte llevar muy bien por los números en la maquinita que nosotros tenemos que te dice pues más o menos el pace que tú vas y etcétera. Pues a salir lo más duro que se pueda y... La meta pues era quedar dentro de las primeras tres porque yo, pues uno, para entrar a los cuartos de finales y dos, porque yo no quería ir al repechaje la mañana próxima porque quería ir a la inauguración, así que fue [S2] Claro. [S1] Una regata donde yo todo el tiempo estuve velando a la muchacha que estaba en tercera y llegó el punto en que yo dije, ok, esta muchacha se va a cansar porque yo lo digo y yo voy a arrancar a los 1000 metros y de entre los 1000 y los 1500 ahí yo dije, ok, te lo juro que lo que pasó por mi mente fue, ok, aquí ahora es que se define si vas a ir a la inauguración o no, y eso es parte de tu sueño de ir a la Olimpiada, así que you gotta go now. Y pues nada, después que le pasé pues ya fue un poco más conservadora la estrategia para qué sé yo, porque no era necesario hacer más que eso para entrar al cuartos de final, ¿no? En esa regata en particular. A mí me gustaría saber, es que yo trato como... Ustedes son un grupo muy élite, y no solamente los puertorriqueños y puertorriqueñas, sino todos los atletas que son olímpicos, son un grupo bien pequeño dentro de billones de personas que viven en el mundo, o sea... Y yo quisiera tratar de saber, de entender a lo mejor un poco, a lo mejor no es posible... de esta manera, claro, la experiencia es única. Cuando cruzas la meta, cumpliste esa meta y realizas que no, ahora no solamente soy olímpica, sino wow, acabo de pasar los cuartos de finales de unos Juegos Olímpicos. Aquí estoy y voy para la inauguración. ¿Cómo fue esa reacción en ese momento?
Mira, en verdad fue súper especial, y cuando vi a mi coach, pues, tú sabes, cuando nos encontramos así en el muelle, pues lloramos los dos un poquito, además de que mi coach venía de haber visto también a, al muchacho que él entrena, que es el del muchacho de Perú, que es mi training partner, y él también había cualificado a los cuartos de final, así que pues fue un día en verdad súper especial, porque, o sea, llegamos finalmente a la Olimpiada, hicimos un buen papel, y pues nada, estábamos todos como que súper contentos, ¿no? Verónica, ¿cómo tú manejas? Yo hablé durante todos los 2 semanas, en todos los eventos, de que cuando uno llega a los Juegos Olímpicos y tú interactuaste con otros atletas de otros países, y atletas que tenían a lo mejor unas expectativas altas y otros que no, pues, no tenían las expectativas tan altas. Yo estuve hablando durante todas estas 2 semanas en el programa sobre que las Olimpiadas, más allá de las destrezas y las habilidades, que no deben haber dudas porque están allí, ustedes llegaron a los Juegos Olímpicos, pues ustedes tienen esas destrezas y esas habilidades, y ese condicionamiento, es cuestión de mantenerse más o menos en el nivel óptimo para llegar allí, a lo mejor entrar a unas medallas, pero independientemente de los resultados, el llegar allí es una cosa increíble. En el trabajo mental, vimos que el tema central, podemos decir, de estos Juegos Olímpicos fue el tema de la salud mental y cómo puede impactar esto a los atletas. Tú que estuviste allí, cada uno maneja las cosas distinto, definitivamente, pero esa presión, ¿la pudiste palpar estando en los Juegos Olímpicos? No, a lo mejor tú no, si lo sentiste también, lo compartes con nosotros, pero ¿lo pudiste palpar en otros atletas? Mira, yo claro que lo, en mí claro que lo siento, la salud mental es un tema pues súper importante, y es una cosa que pues yo soy una persona que desde que me tomé el tiempo para ser atleta a tiempo completo, pues ha sido una cosa que he tenido que confrontar pues con más tiempo de lo que tenía antes. Yo tal vez antes de hacer esto de remar full time por unos años, no necesariamente saqué el tiempo para pues pensar en ese tipo de cosas, pero yo soy una persona bien ansiosa, siempre lo he sido desde chiquita, y pues tal vez nunca fue una cosa que le presté, o sea, no que le presté atención, porque es una cosa que toda la vida te molesta, pero que nunca saqué el tiempo para to deal with it, ¿no? Para aprender cómo manejarlo, y pues fue una cosa que especialmente cuando empecé a competir por Puerto Rico, pues lo sentí mucho, mucho más, y entonces, pues es una cosa que pues me ha tomado años, y todavía es una cosa que se siente, y todo se trata de cómo uno trata de percibir esa ansiedad que le da, y ver, pues no dejar que acapare el aspecto físico de uno, ¿no? Porque a la hora de la verdad, la mente y el cuerpo no están separados, o sea, son una cosa, ¿no? Y el sistema, o sea, tus emociones afectan tu sistema nervioso, ¿no? Y eso puede afectar tu performance, como se ha visto pues con gente que pues ha tenido que retirar, etcétera, y pues even al nivel que no te tengas que retirar, o sea, como que it affects your performance. En verdad me alegro que sea un tema que pues que la gente esté tratando de sacar a la luz más. No es un problema nuevo, es un problema que siempre ha estado ahí, pero la gente pues ahora a lo mejor pues han tenido la valentía de pues hablar de ese tipo de cosas en vez de pues tragárselo y decir que pues ay, tuvo un mal día en la competencia, como que, o sea, muchas veces los malos días pueden ser por cosas emocionales dentro de uno, y o sea, los atletas son personas también, claro, tú sabes, tenemos los mismos problemas que tienen todo el resto de las personas, y eso también viene en términos de los resultados, o sea, la gente pues a veces, cuando la gente que se espera mucho de esa gente y después no les va bien, mira, a la hora de la verdad, las Olimpiadas sí son la celebración de como que haber llegado ahí, de todo el sacrificio y todos los años, pero terminan siendo pues un juego más, una carrera más, una competencia más, y
el exigirle a un atleta que no le pueda ir mal, pues en una competencia, es como si yo te digo a ti que en tu trabajo no puedes tener un mal día nunca, tú sabes. Sí, es súper lástima que pues fue en las Olimpiadas, pero hay cosas que uno no puede controlar, tú sabes, tú no puedes controlar si ese día pues no estaba in the right mind. O sea, puedes hacer muchas cosas para tratar de manejar las cosas, no estoy diciendo que no. Claro, tú puedes tener ayuda exterior y hay maneras de tratar de evitar que se llegue a un punto en donde te afecte, ¿no? Pero a la hora de la verdad a veces pasan cosas que están fuera del control de uno, tú sabes. Sí, hay personas que han tenido experiencias que tienen cierto tipo de triggers, ¿no? Que pues apareció una cosa que triggered you y eso fue totalmente inesperado, tú sabes. Y eso le puede pasar a alguien, tú sabes. Y también porque he visto que pues muchas de las personas que han salido a hablar del mental health en el deporte han sido mujeres. Uh-huh. Y hay otro aspecto que no se habla nunca, o casi nunca, no digo que nunca, pero se habla muy poco o sea, hay una diferencia también fisiológica entre los hombres y mujeres en términos de que las mujeres tienen la menstruación y eso es una cosa que nunca se habla. O sea, tienes razón. Eso es una cosa que está totalmente fuera del control del atleta. Yo no puedo controlar cuándo es mi periodo relativo a cuándo es la competencia. Tú sabes, si me atrasan o adelantan la competencia, eso afecta. Tú sabes, y la menstruación es una cosa que te afecta, depende de quién tú eres, mucho o poco, pero eso afecta a tu sistema, tus emociones, eso afecta a tu fisiología. Tú sabes, hay gente que no puede, o sea, yo no creo que haya mucha gente que diga they perform at their best cuando tienen la menstruación. Vamos a ponerlo así. Y eso es otra cosa que no se puede controlar y eso también te ataca a tu sistema emocional. O sea, puede ser que algunos de estos problemas también tengan que ver con eso. Y son cosas que en verdad ni se estudian ni se hablan suficiente porque pues, históricamente los deportes han sido mayoritariamente dominados por los hombres y pues, muchos de los estudios se hacen en hombres, etcétera, etcétera. Y son cosas que afectan y es una cosa que yo, mira, ni siquiera quisiera pensar, pero, o sea, yo soy una persona que cuando tengo unos días de descanso en el medio, ahí es que mi cuerpo decide, ok, ahora tiene la menstruación, porque con el cantidad de entrenamiento que yo tengo, mira, eso no me da. Y me pasó en las Olimpiadas que me adelantaron el cuarto de final, me atrasaron los otros y en el medio tuve 3 días que uno no está acostumbrado a tener 3 días en el medio de una competencia. Eso se sintió como si fueron dos regatas totalmente distintas y pues eso obviamente, bueno, no obviamente, pero desafortunadamente me causó que mi cuerpo dijera como que ahora estamos en rest mode, así que ahora podemos hacer nuestras funciones femeninas, tú sabes. Y es algo que yo no puedo controlar y tuve que bregar con eso. A mí me da dolor de espalda, etcétera, y fue algo que en verdad no me di cuenta hasta días después. Yo dije, coño, con razón me dolía la espalda, tú sabes, porque yo no soy una persona que tiene un calendarito que me da regular, yo soy otro tipo de persona, y tú sabes, y uno no se puede molestar por eso, tú sabes. Yo igual me siento orgullosa de la representación que hice, que a veces, obviamente, uno es atleta, cuando estás en ese nivel, tú siempre quieres hacer mejor, tú sabes, a menos que te hayas ganado la medalla de oro, siempre quieres haber hecho mejor, aunque te ganaste la de plata, tú sabes, y a veces si te ganaste la de oro, también querías hacer el récord del mundo y no lo hiciste, así que, claro. Obviamente, todo es relativo, dice. Pero eso fue lo que pasó y tampoco estoy como que ashamed de la posición en que quedé. Tú sabes, tampoco llevo la misma cantidad de tiempo que lleva remando otra gente. Tú sabes, muchas de esas muchachas, estas son sus segundas, terceras, cuartas olimpiadas, tú sabes. Y nada, pero es un tema importante que... A ver, empezamos por la salud mental, pero también se trata de women's health, porque todas estas muchachas que han salido a hablar son muchachas. Uh-huh. Como que, o sea, está Simone Biles, tienes a Naomi, o sea, son mujeres también. Y son cosas que a veces pues, los entrenadores no piensan en eso porque a lo mejor han entrenado a muchos hombres en su vida o whatever, o porque simplemente si tienes un grupo de gente entrenando, es muy difícil adaptarse al tiempo del mes de cada atleta mujer. Y yo creo que el hablar del tema es sumamente necesario. Yo estoy sumamente de acuerdo también de que no se habla, que sigue siendo un tema tabú. Pues hay unos procesos fisiológicos que son distintos en las mujeres que en los hombres.
y hay que tomarlos en consideración. Yo creo que es un tema que hay que seguir hablándolo. Tomándose esa misma línea que tú haces de que, mira, nosotros tenemos que... tu ejemplo de que me pasó en los Juegos Olímpicos y yo tengo estos efectos cuando me pasa a mí. Yo tengo dolor de espalda, a veces, qué sé yo, no estoy aquí presumiendo, estoy más cansada de lo normal. Pues estas son cosas que tienes que las atletas mujeres tienen que manejar también. Encima de lo mismo que tiene que manejar en cuanto a su entrenamiento y su enfoque mental. O sea que eso es algo que has traído a esta discusión que yo creo que es sumamente importante que se hable también. En cuanto a eso, tú durante esas preparaciones, uno también tiene... Me dices que no tomas en cuenta lo de la ansiedad, o que no pensaste tanto en eso de ansiedad. Yo creo que eso es un mecanismo también que todos tenemos, porque yo también sufro de ansiedad y uno no está pensando, ay, ¿qué va a pasar si me da un ataque de ansiedad? O sea, uno camina hacia el frente y enfrenta todo ese tipo de cosas. Pero en cuanto a eso y lo de la menstruación que tú bien mencionas, ¿se habla, tú lo hablas con tus entrenadores, tú se habla entre en la comunidad deportiva o también es tabú ahí? Mira, en cuanto al tema de ansiedad, etcétera, a ver, yo te voy a decir... A lo que me refiero es que estamos más abiertos a hablar de la ansiedad como algo que me puede afectar en mi performance que lo de la menstruación. Sí. Estoy hablando que si se habla igual, sí, o es tabú igual. No, te digo que, o sea, estamos más abiertos a hablar de mental health, te diría. Yo no sé, o sea, porque a veces uno mismo se siente que es como que una excusa de por qué no te va bien o lo que sea, y pues no sé, o sea, yo estaba entrenando con un varón también, so, y él no tiene ese problema, so I just follow the training, él es el mismo plan de entrenamiento para los dos, ¿no? No te sé decir si cuando entrenas en un grupo de mujeres, bueno, yo entrené en un equipo de mujeres en voleibol y entrené en un equipo de mujeres cuando empecé a remar, y es una cosa que no se habla, o sea, no se habla, y a mí siempre me afectó como que, y siempre he sido como que una persona irregular que nunca sé, o sea, ni siquiera me puedo preparar porque ni siquiera sé cuándo viene, así que, pero sí, creo que en mi experiencia personal, sí, tal vez hablé más con mi entrenador de ansiedad que de la menstruación como tal, y lo he visto, o sea, hasta en atletas jóvenes, había una muchacha que entrenaba en nuestro club que le daba bien feo, y la muchacha no quería hablar de eso con el coach. Bueno, pues porque los coaches eran hombres, eso es otro tema que pasa. Muchas veces tienen hombres entrenando mujeres. Y el tema, como tú dices, es como un tabú que nadie habla de eso, ¿no? Sí habla, creo que los entrenadores hoy día probablemente están más abiertos a hablar de esas cosas. No necesariamente de decir como que generalized anxiety disorder, ¿no? Pero que eso de ponerte nervioso. O sea, y así fue que mis entrenadores fueron los que me dijeron, mira, tú entrenas de una forma que tú deberías perform mejor en las competencias. Tu mente está jugando mucho papel, ¿no? Ellos, pues, tal vez no tienen el background médico para decirme exactamente cuál es el problema, ¿no? Y yo empecé a trabajar con lo que era un psicólogo deportivo y después dije, mira, ¿sabes qué? Mi problema no es el deporte, mi problema es como que en general, como que, o sea, yo no me pongo particularmente nerviosa solo con las competencias de remo, sino me pasa lo mismo con cualquier otro tipo de performance, coger exámenes, etcétera. Aunque he sido buena estudiante toda mi vida he bregado con eso, tú sabes. Y pues yo tuve que recurrir a los medicamentos, además de la terapia, y pues en eso, pues por lo menos con eso puedo manejar. Que tuve competencias en las cuales tenía cero manejo de eso, sí. O sea, cuando yo fui a los Centroamericanos de Barranquilla en el 2018, yo tuve la peor regata de mi vida y o sea, yo no tenía ningún control de manejo sobre la ansiedad, era la primera competencia que hacía por Puerto Rico en varios años, y eso me consumió, y no dormí nada la noche anterior, y me fue súper mal, y pues después de esa, pues empecé a tratar de manejar lo que era la ansiedad y cómo podía afectar el performance, porque no hay nada más triste que tú sepas que fisiológicamente estás preparado para hacer cierto nivel de competencia y que tu mente pues, te traicione y no te deje dormir al punto en que, si no te, o sea, si tú no puedes dormir, entonces fisiológicamente tampoco estás listo.
¿no? Entonces ya ahí te echabas, ¿no? Y pues es una cosa que hay que manejar, y pues hay gente que pues lo tiene más serio que otra, hay gente que solamente lo que le da es pues el estrés del performance y se maneja pues más fácil. Yo pues tengo una condición como tal y pues tengo que tomar medicamentos para eso. Pues que hay que tomar notas todos nosotros los medios, comunicadores, todos entrenadores y demás, porque esto fue una delegación que 24 eran mujeres de 37 atletas. Vimos en la serie de clausura que una mujer le entregó la bandera olímpica a un hombre que se le entregó a otra mujer, que son las dos líderes. La gobernadora de Tokio le entregó la bandera a la alcaldesa de París. O sea, estamos hablando de temas de mujeres en los deportes. Y hay que hablarlo, no podemos tapar el cielo con la mano, no podemos seguir pensando que eso es un problema que no podemos hablar porque eso es tan íntimo, ¿no? Eso es un problema, eso es una, no es un problema, eso es una Una situación realidad, que, es una una realidad. realidad que hay que manejarla y tenemos que hablarla y tenemos que todos entender que es algo que hay que enfrentarlo, que ellas enfrentan en el medio de sus preparaciones. Yo creo que es excelente que se toque este tema y te lo agradezco muchísimo. Y yo creo que de hecho la posición que ustedes las atletas tienen en cuanto a eso, más allá de que ahora una niña vea a Verónica Toro remar en los Juegos Olímpicos allí en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, y diga, guay, yo puedo ser representante de Puerto Rico remo y voy para allá a remar y tú eres una inspiración para no solamente esa niña que quiere remar, sino cualquier atleta puertorriqueña que vea que hay una que podemos ir, tú eres una de esas 24 mujeres atletas que fueron a Tokio. Pues que también vean una atleta como tú, de alto rendimiento, una elite, una atleta elite, hablando de un tema que en su casa no se habla. Y de momento ves a esta atleta y dices, wow, ella está hablando en el programa ese con Rodrigo ahí de la menstruación y cómo le afecta en su entrenamiento. Pues ahí está, hay que hablarlo. Y estamos en el siglo, estamos en el 2021 y tenemos que hablar de todas estas cosas con la misma libertad que hablamos de la salud mental, como bien dice Verónica. Pero la inauguración. Llegaste a la inauguración, ¿cómo fue eso? En verdad, espectacular. Claro, la inauguración no fue como la inauguración de otros juegos, pero tampoco tengo con qué compararlo el feeling de estar ahí, porque no he estado en otros juegos como atleta. Igual, uno es súper emocionante estar ahí con la delegación de Puerto Rico. O sea, tuve la oportunidad de compartir con las otras atletas y los otros atletas. Y nada, ver pues cómo ayudar a presentar a Puerto Rico al mundo en la pantalla, ¿no? Que más bien esto fue una inauguración, para, pues claro, para los espectadores que de todo el mundo que estaban en la televisión, no estaban en persona, y pues creo que en ese aspecto, pues no, obviamente no se siente igual porque tú no entras al estadio y tienes un montón de gente aplaudiendo y gritando y todo lo demás, y no se hizo tanto como que como show para los atletas estando allí. Fue más bien como el desfile, etcétera, y se hicieron un par de cositas, pero igual súper exciting, como que estar ahí con la Esas bandera fueron de Puerto Rico. tus olimpiadas. O sea, las olimpiadas tuyas y de esa delegación de los 37 puertorriqueños y puertorriqueñas fueron esas. No había público, estábamos en unas situaciones extraordinarias en cuanto a eso, pero esas son las del 2021, 2020. Sí. Yo he puesto en contexto muchísimo, Verónica, que esta delegación. Además, todas las delegaciones son especiales para mí. Para mí, ustedes los atletas puertorriqueños son los más grandes. O sea, yo se los digo de todo corazón y no es porque estés aquí, yo creo que yo te lo mencioné cuando hablamos en marzo. Pero esta delegación es la delegación de un ciclo olímpico sumamente difícil para Puerto Rico. Esta es la delegación de los huracanes, esta es la delegación de los terremotos, esta es la delegación de la crisis política social en Puerto Rico y además la delegación de la pandemia, que eso lo compartimos con el resto del mundo. ¿Cómo era? Yo sé que no necesariamente tienen eso en la mente porque ya pues hay que seguir viviendo y hay que seguir practicando y hay que seguir entrenando, pero tu interacción con tus compañeros de la delegación, que me dice que compartiste con ellos, ¿cómo era, cómo estaban ustedes? ¿Qué sentimiento tú percibes de cada uno de ellos? Cada proceso fue distinto, cada trayecto es distinto.
pero ahí convergen dentro de todo ese camino que cada uno tomó para llegar al mismo sitio. Ahí están en la Villa Olímpica con la misma bandera en el pecho. ¿Cómo fue esa interacción? ¿Cómo es esa confraternización que puedas compartir con nosotros? Pues mira, con las personas que más compartí, pues eran las personas que estaban, como que estábamos ubicados en la villa, había unos suites y dentro de los suites había cuartos, en mi suite había cuatro cuartos, así que obviamente pues con estas fue las personas que más compartí, y tal vez pues, escuché un poco más de pues, su trayectoria para llegar ahí y qué venía de frente después de las Olimpiadas, y pues creo que, o sea, todo el mundo tiene un sentimiento de como que, mira, esto tomó un año más de lo que tenía que tomar, se hizo difícil entrenar durante la pandemia, se hizo difícil no poder estar yendo a competir, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que también, pues, estamos felices de estar ahí y obviamente de que se llevaron a cabo las Olimpiadas, porque, ¿sabes? Muchas veces hablaron de que no se sabía, yo paré de dudar que iban a pasar, después que ellos dijeron no, van a ser en el 2021, yo dije, ok, eso no hay forma que lo cancelen, y la gente me hablaba, ay, pero eso no lo había casi, yo no, yo como que nunca consideré la posibilidad. Ya después que las pospusieron un año completo, dije, no, eso no lo van a cancelar. Porque en el caso tuyo... Como que, no sé si estaba en negación o qué, pero... En el caso tuyo, no, o sea, te pospusieron la clasificación. O sea, había gente que ya habían clasificado, exacto, y tuvieron que esperar el año entero. Tú tenías que... Esa era la duda, exacto. La duda para mí era esa, que era, bueno, vamos a tener un clasificatorio, ¿y cuándo va a ser? Porque a mí no me dieron fecha para el cualificatorio, una fecha final hasta enero. Hasta enero que la pusieron en marzo. O sea, yo me fui a la escuela de medicina sin saber cuándo era la competencia. Pero como la seguían posponiendo, yo dije, mira, yo no puedo estar en este jueguito de que si es en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre. Cuando ya yo vi que no iba a ser en el 2020, dije, mira, yo me voy a regresar a la escuela de medicina y voy a rezar porque lo hagan en el 2021. Y a ver cuándo... Pues cuando se hace, porque seguían diciendo, ah, en tal fecha vamos a decir, y entonces en esa fecha decían, no, ahora lo vamos a trazar hasta tal fecha. Entonces, eso sí fue difícil. Y llegó el punto que se pensó, o sea, ¿vamos a tener cualificatorio o no? Entonces, ¿van a escoger a la gente por los resultados de los Panamericanos o qué van a hacer? Y pues claro, toda esa incertidumbre te afecta el plan de entrenamiento, el ciclo de entrenamiento, porque You want to peek at the race. Entonces, no puedes estar... Sí, el pimponeo y la incertidumbre, claro, claro. Uno quiere tener esa estructura de que esté todo ahí, pues tal fecha yo voy a clasificar y de ahí parto. Claro, yo te entiendo perfectamente. Exacto. Bien. Mira, Vero, ¿cómo fue tu relación con el Comité Olímpico? ¿Cómo fue esa evolución dentro de esa relación que tiene que haber entre el Comité Olímpico y los atletas? ¿Cambiarías algo? ¿Suavizarías alguna cosa acá? ¿Cómo tú crees que podemos mover el proyecto olímpico de Puerto Rico hacia el frente? Bueno, hablando de pues, el Comité Olímpico estando ahí en las Olimpiadas, pienso que hicieron un súper buen trabajo en mantener a la delegación pues, informada de todo y pues siguiendo las directrices y pues, hacernos sentir que pues, las cosas estaban organizadas y que éramos importantes, ¿no? O sea, yo estoy muy agradecida de que de mi misión fue haberme gente a competir, inclusive del SATSE y específicamente la presidenta, así que pienso que pues allá estando en Tokio, ya siendo delegación, manejaron las cosas súper bien. Creo que desde que cualifiqué a las Olimpiadas, pues el trato ha sido muy bueno. El problema siempre es que pues antes que uno clasifique, etcétera, pues ellos tienen sus normas de cómo se establece a quién se puede apoyar y quién no se puede apoyar, y a veces es un poco difícil pues en los deportes pequeños, porque mucha gente entrena en el país, y esto yo lo toqué el otro día en otra entrevista, que es un poco problemático. O sea, creo que la pregunta fue como que por qué, o qué le falta, como que qué le falta al deporte en Puerto Rico para que los atletas puedan rendir mejor. Y, o sea, somos una isla pequeña, y yo puedo hablar específicamente de los deportes pequeños, que es lo que yo practico.
que son federaciones pequeñas. Y pues mira, cuando tú tienes un grupo pequeño de atletas en un deporte, ni siquiera hay competencia entre ellos. Como que tú necesitas de otra gente. O sea, tú ves que los equipos que son fuertes, tú ves que o sea, los corredores del equipo de Estados Unidos tiene tres corredores en cada competencia. A veces el de Jamaica y los tres están en la final. Entonces ellos se empujan unos a los otros, ¿no? Y entonces, pues cuando tú eres de una isla y no tienes ese tipo de competencia interna, pues dependes de ir a competir al exterior. Y entonces ahí viene el problema de los recursos limitados, de que, no te podemos mandar a competir si no tienes resultados, pero entonces, ¿cómo voy a tener resultados si no me empujo a medirme con otra gente? Es muy difícil entrenar sin medirse con otra gente de nivel. Y especialmente cuando es un deporte que se está desarrollando en la isla, es muy difícil porque, ¿cómo tú vas a, o sea, es que tiene que venir una persona que, o sea, no existe. Hay personas que tienen más o menos talento en el deporte cuando nacen, pero no existe un atleta que nació y es un wonderful athlete. O sea, la mayoría de tu éxito en el deporte es por cómo entrenaste y con quién entrenaste y las oportunidades que tuviste. O sea, no es como que tú naciste y mágicamente eras la persona más rápida del mundo. O sea, pues que tenías más potencial que otros, puede ser, pero si no se desarrolló el potencial, no va a pasar. Y pues nada, ese siempre es como que pues hay recursos limitados, y las facilidades son diferentes a las de otros lugares. Y pues por eso, pues es bueno que Puerto Rico entienda ese tipo de cosas para que cuando hay atletas que pues entrenan afuera o vienen de afuera y quieren representar a la isla, que nos debemos sentir igual de orgullosos que de ellos, porque muchas veces se van porque las oportunidades son mejores afuera. Y mira, cuando se van, muchas veces las tenemos. Mira, mírame a mí, yo estuve entrenando 3 años en Miami y yo costeé la mayoría de todo eso hasta que vengo a clasificar a la Olimpiada y pues ahí sí me vienen a ayudar más. Pero, o sea, son sacrificios de que yo no hubiera estado, o sea, yo no tenía nada que hacer en Miami nada más que entrenar. O sea, yo me mudé a Miami exclusivamente para entrenar. Yo no me hubiera ido ahí por otra razón y son sacrificios pues de años que me mudé a otro país, a otro estado, lejos de mi familia, lejos de mis amigos. O sea, es un sacrificio económico también, que pues uno no, a veces no habla tanto de eso, pero es verdad. Y por eso pues tuve la suerte que ya que clasifiqué, pues traté de buscar ayuda y pues ahí sí vino la ayuda, ¿no? Pero claro, ya estoy clasificada y pues claro, la ayuda siempre es bienvenida cuando sea y retrospectivamente pues me ayuda a cubrir los costos que yo había gastado antes también, además de lo que gasté para terminar de ir a las Olimpiadas, pero eso eran solo 3 meses, o sea, eran 3 años antes también. Y pues nada, a mí no me gusta como que hablar mal de ninguna organización en particular, porque uno no sabe lo que pasa dentro de la organización y cuáles son las razones por las cosas que hay. Se conoce pues que en el país hay presupuestos limitados para las distintas cosas, y pues se espera que cada organización pues trabaje de la manera donde el repartimiento de fondos pueda ser lo más efectivo posible. Y pues nada, solamente se puede pues confiar en ese tipo de cosas, ¿no? Porque uno no conoce lo que está pasando detrás. Y pues también por eso a veces es importante que las compañías privadas y los fondos privados entiendan ese tipo de cosas, y que a lo mejor pues que contacten directamente a los atletas, ¿no? Hay compañías que lo hacen, como por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con Bella Group International, y pues ellos le dan los recursos directamente a los atletas, y pues esa es una manera bien efectiva de que los fondos se usen explícitamente para el atleta y que no haya que pagar costos administrativos y ver cómo se manejan los fondos. Esa pues es otra opción. Definitivamente, igual que hablamos de los temas fisiológicos y que son tabú, temas que son tabú, como es el caso de la menstruación que mencionamos, también aparentemente hay aquí una fobia a hablar de problemas sumamente complejos. Y hay algo importante. Ahora yo, por ejemplo, estaba viendo y lo comparto contigo, que hay dos columnas, dos o tres columnas hoy en los periódicos, que hablan de los Juegos Olímpicos y de los atletas puertorriqueños. Y es porque estamos en la temporada olímpica y pues, la delegación puertorriqueña es contagiosa. O sea, tan pronto vemos a nuestros atletas compitiendo con nuestra bandera,
nos entra el patriotismo. Y yo creo que eso hay que, como tú bien mencionas, no son los 3 meses, son los 3 años antes. Y aquí, lamentablemente, hay un refrán que dice que la soga parte por lo más fino. Y lamentablemente, los deportes puertorriqueños están en lo más fino de la soga. Y esas son cosas que hay que cambiar. ¿Cómo se cambian? Pues mira, pues hablándolo, como lo estás haciendo tú. Más allá de hablar de denuncias, como se habla por ahí, sino establecer que, mira, pues a mí me hizo falta esto, y si yo no hubiera hecho esto, yo no hubiera llegado acá. Cosa de que la gente sepa por dónde es que ustedes, los atletas, tienen que pasar para poder llegar a donde llegaron y representarnos y darnos esas 2 semanas de tantas alegrías que siempre tenemos. Por lo tanto, esto hay que hablarlo. Y esto es un problema que llevamos arrastrando por muchos años. Lo que sí tenemos y no podemos dejar perder es un proyecto olímpico, un proyecto deportivo que nos da la oportunidad de ir a competir y darle y llevar a Puerto Rico a esas justas que competimos de tú a tú o de iguales contra el mundo entero, por lo menos en el escenario. Esto es importante, lo que acaba de mencionar Verónica. Y estoy... ella está hablando de su experiencia, pero nos consta que hay otros atletas en las mismas situaciones y otros que las tienen más difíciles que otros en términos de que no tienen los mismos recursos para llegar a sitios. O sea, literalmente hay atletas que no pueden llegar a practicar porque no tienen cómo. Eso lo hemos visto y hemos hablado con algunas de esas atletas. Que me parece importante, Verónica, yo creo que la posición donde ustedes están, los atletas, y la exposición que tienen ahora, pues a ti te tomó clasificar para que te dieran más atención. Ahora ya eres una olímpica, como te escribí después de tu primera regata. Dice, hoy, mañana y siempre olímpica. Ahora sí que eso es parte de tu resumen, que tu resumen es bastante gordo, by the way. Voy a hablar de eso ya mismo contigo antes de terminar. Pero esos son los retos que los atletas pasan. Para entonces después sentarnos a hablar y hacer a columnas de las cosas que necesitamos hacer. Pues mira, las cosas, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que utilizar, o sea, poner al deporte como un remedio social, como un remedio de todo, hasta económico. Si ponemos y le damos la prioridad y le damos los instrumentos y los recursos y podemos desarrollarnos como país con el deporte como instrumento, pues vamos a estar viendo los resultados mejor y vamos a tener muchísimas mejores representaciones. Si eso es lo que ustedes, lo que buscamos. Porque yo lo que busco es poder ir representarnos. Nosotros no podemos apoyar a los atletas puertorriqueños condicionados a si clasificaron o si ganaron medalla. De ahí, eso es lo que tenemos que... O sea, nosotros, los atletas están haciendo su trabajo. Ahí está. Verónica es estudiante de medicina y fue a la Olimpiada. O sea, pudo hacer las cosas, pudo hacer las dos cosas o pudo hacer estructurarse para llegar ahí. Pues nosotros tenemos que trabajar para darle mejores condiciones a ellos, los atletas. Perdóname, Verónica, pues me fui por ahí para abajo. No, pero tienes razón. Mira, vamos, Stanford, cuéntame, pues, ¿con qué va a pasar ahora? Sí, pues mira, yo ahora vine a estar con mis padres, y me voy el jueves ya a California. Y pues nada, buscar un sitio ahí y empiezo de nuevo mis rotaciones en el hospital. La primera está puesta para empezar en septiembre 20. Okay. Empiezo con lo que es emergenciología, creo que se dice en español. ¿Cómo se dice? Mi plan es terminar todos los requisitos, incluyendo todos los exámenes, la solicitud de la residencia, las entrevistas y todo eso para diciembre del año próximo. Así que no me queda mucho. Cuando regrese, pues esos 15 meses que tengo, pues son 15 meses donde pues ahora lo que sube a prioridad número uno otra vez, pues son el estudio de la medicina y poder no solo graduarme, sino sobresalir para entrar a la especialidad que yo quiero hacer, que es cirugía cardiotorácica, y me gustaría poder quedarme en Stanford. Para eso, pues tengo que tener las cualificaciones apropiadas para hacer eso. Y pues claro, el ser olímpica es una cosa de mi personalidad que pues me ayuda, claro, pero tengo que tener todos los skills médicos también. Así que ahí, esa va a ser la prioridad
por los próximos 15, año y medio, 15 meses, un poquito menos de año y medio. Y pues nada, después de eso, pues me han preguntado muchas veces qué voy a hacer con el remo. Esa iba a ser mi pregunta al final, Creo que ¿verdad? mi no, yo sé que por ahí viene. Creo que mi compromiso mayor ahora es tratar de que el deporte de remo crezca en la isla, y pues no estoy solamente diciéndolo por decirlo, también estoy trabajando. Hay una muchacha que es puertorriqueña también y empezó a remar en el 2019 en MIT, de donde yo me gradué, así que entrena con los mismos entrenadores que yo tenía allá. Y nada, he estado en comunicación con ella. Todo empezó porque me habían pintado que los centroamericanos a lo mejor eran en Puerto Rico. Lamentablemente no se dio. Y pues claro, como no iba a participar en los centroamericanos, eran en Puerto Rico. Así que pues nada, me quedé con eso porque la muchacha pues estaba bien excited de la oportunidad. Y pues nada, en verdad la realidad es que yo siempre he querido remar un bote de equipo, de conjunto, por Puerto Rico. Me gustan más los botes de conjunto que el sencillo. O sea, siempre remé el sencillo porque fue la oportunidad que tuve y no había nadie en el momento entrenando para llegar a ese nivel que yo quería llegar, que era las Olimpiadas. Así que, nada, estoy ahí trabajando con esta muchacha, ayudándola lo más que pueda. Pues ella se regresó ahora a la universidad y pues allá estará entrenando con el equipo y pues nada, manteniendo en el contacto y pues yo, pues por mi parte, manteniéndome en forma y tratar de ver si una vez termine esos 15 meses de medicina, pues me puedo reunir con ella para entrenar como se tiene que entrenar, para ver si vamos a los centroamericanos en el 2023, a ver si sacamos una medallita. Tan importante es la gesta que tú hiciste como va a ser lo que tú hagas por el relevo generacional en el deporte que tú practicas. O sea, esa huella queda para siempre, porque eso que tú estás haciendo, de estar pendiente a esta joven que está remando, que está a lo mejor en situaciones similares a las que tú estabas. Eso perdura para siempre, igual que tu resumen olímpico, igual que todo lo que tu trayectoria, lo importante, y eso es algo que hacemos para esa continuidad. Nuestro proyecto deportivo es precisamente eso, el relevo generacional. Creo que es sumamente importante, Verónica. Yo, si me abren una línea para apostar que los 15, próximos 15 meses van a ser exitosos para ti, yo, pues, por lo menos, chavos, ahí sin duda alguna, no debe haber ninguna duda en cuanto a tus capacidades. Academia San José, MIT y Stanford, Tokio 2020. Te deseo muchísimo éxito, Gracias. Verónica. Muchas gracias. Y Gracias gracias por estar con también. nosotros. Gracias a ti. Bueno, amigos y amigas, esa fue Verónica Toro Arana con nosotros hablando de su experiencia en Tokio. Qué bonito. Yo, como dije, los atletas puertorriqueños, todos los que están, que tienen como meta representarnos a nivel internacional, no importa cuál sea la justa, para mí son lo más grande. Y hablar con atletas como ella, la primera en representarnos en Tokio, en estas Olimpiadas, ella fue la primera competidora puertorriqueña en participar ahí en esas justas, para mí es importante. ¿Qué podemos sacar de esta conversación? Pues ya ven, miren, hablamos de la salud mental, hablamos de la menstruación en las atletas mujeres, cómo les afecta y cómo no se habla del tema en el camino, en la práctica, en el entrenamiento y durante las competencias. Habló de su experiencia personal en cuanto a eso durante los Juegos Olímpicos. Hablamos de relevo generacional, hablamos de los retos que enfrentan los atletas de camino a esas clasificatorias. Ella bien mencionó que pues me apoyaron después que clasifiqué, pues apareció más ayuda, pero en el camino hacia allá básicamente se lo costeó ella sola. Estos temas hay que seguir hablándolo. Hablarlo desde las gradas no es lo mismo que escuchar al atleta hablar, decirlo. Esa que estaba allí contenta todo el tiempo, feliz de estar en los Juegos Olímpicos, de competir con todo lo que tenía. Ella también tiene su historia de que cómo
se les dificultó llegar a donde está. Bueno, no he hablado con ustedes durante la entrevista. Quería no perderme los temas. Javier González anda por ahí. Iván Hernández dice, los atletas élites deberían poder dedicarse al entrenamiento. Los auspicios deben llegar a los atletas. Correcto. Mercedes Goico Carmuega, orgullosa de todos nuestros atletas olímpicos. Un beso, mami. Bendiciones. Iván Hernández, el problema económico no puede incluir a nuestros atletas. Si hay dinero para la corrupción gubernamental, tiene que haber dinero para el deporte. Mercedes dice, mucho éxito en tu carrera en medicina. Wow, la verdad es que hablar con Verónica siempre es un privilegio, la verdad que sí. Miren, hablando de eso, yo no quiero acabar el programa sin mencionar dos cosas. Hay dos columnas en los periódicos de hoy. Una de Jay Fonseca y otra de nada más y nada menos que Carmelo Río. Y la voy a empezar con la de Carmelo Río, porque viene por la misma línea que acaba de hablar Verónica, el que hablamos con Verónica. Carmelo en su columna habla que hay que hacer una introspección o hay que hacer un análisis de los resultados de los Juegos Olímpicos. Y él incluye ahí el palabreo de orgullo y de Puerto Rico y de que lo orgulloso que estamos y que tenemos que el deporte es lo más grande. Él usa todo ese palabreo como para llevarnos por una línea para que podamos no tener que necesariamente leerla entre líneas, porque hasta de Gigi Fernández habla y lo incluye. La incluye en la conversación cuando habla de Yasmín Camacho Quinn y habla de Mónica Puig. También habla de Gigi Fernández como la puertorriqueña que ganó medalla de oro. Podemos que subrayar porque esa es la columna de Jay Fonseca. Voy a retomar el tema ese de Gigi Fernández ya mismito. Pero él habla de que el Comité Olímpico de Puerto Rico debe entonces publicar todos sus estados financieros y las planillas para ver a dónde es que los fondos que ellos reciben, tanto del gobierno, del Departamento de Recreación y Deporte, a dónde están yendo y cómo se están invirtiendo. Carmelo Ríos dice que el Comité Olímpico de Puerto Rico tiene que hacer abrir su libro. Tienes razón. Podemos entonces sacar bastante provecho en ver cómo el Comité Olímpico asigna los fondos que tiene y a quiénes y cómo es el procedimiento, definitivamente. Pero si Carmelo Río con su columna lo que quiere decirnos es que el problema de Puerto Rico y los resultados olímpicos y los retos que nuestros atletas tienen es porque el Comité Olímpico no ha abierto sus libros. Señor Río, ¿usted se cree que está hablando con quién? ¿Por qué no abren los libros ustedes, los políticos del país? ¿Por qué no abren los libros? ¿Por qué hay tanto secreteo en cuanto a los manejos de fondos públicos de todos los políticos? ¿Por qué? ¿Por qué es que cogen preso a los políticos del país, particularmente del partido que usted milita, y está entonces usted hablando de que el Comité Olímpico abrió los libros? No, el problema del olimpismo en Puerto Rico y del deporte en Puerto Rico es que se roban dinero antes de llevarlo donde tienen que ir. Tenemos que entonces contextualizar lo que, vamos a hacer análisis que hay que hacer. Si usted quiere hacer análisis de los resultados de los Juegos Olímpicos y de nuestra delegación, vamos a empezar por ustedes. Vamos a empezar cómo es que el Movimiento Olímpico de Puerto Rico es un problema para su agenda, para perpetuarse en el poder, porque si dijeran que realmente quieren una estadidad o realmente quieren cualquier otra cosa, lo que hacen es trabajar para lucrarse, para perpetuarse en un poder. Vamos a hablar de eso. Porque si vamos a hacer un análisis real de cuál es el problema que tiene nuestro sistema, nuestro proyecto olímpico, proyecto deportivo, pues tenemos que empezar por ustedes. Entonces Carmelo Río escribió esa columna hoy y me parece a mí que está picando fuera de base. Si quiere, él que dice que juega béisbol y que ha representado a Puerto Rico en eventos internacionales, Carmelo Río, está picando fuera de base. No podemos mirar nada más el Comité Olímpico como la razón por la cual no están los resultados. Ah, porque él habla de que Puerto Rico se convierte en una potencia mundial. ¿Potencia mundial en qué? Me gustaría saber. Vamos a empezar por ustedes. Vamos a abrir los libros de todo el mundo, incluyendo todo el Comité Olímpico, y vamos a ver al final del día quién queda peor, Carmelo Río.
Eso me lleva a la otra columna que estuve leyendo hoy y es nuestro es Jay Fonseca. Y Jay Fonseca escribe una columna hablando de Gigi Fernández y defendiendo la puertorriqueñidad, pero a Jay Fonseca usa de ejemplo a algunos puertorriqueños y puertorriqueñas que están en la diáspora, que escogieron irse de Puerto Rico para lograr sus sueños, incluyó a Gigi Fernández como una de ellas, y que pues no debemos entonces despotricar tanto contra Gigi por lo que hizo. El problema, la diferencia entre, y estoy nombrando a Joseph Acabá, en astronauta, que se fue de Puerto Rico para llegar a la Estación Espacial Internacional, porque en Puerto Rico, Jay Fonseca, no hay cohetes, no hay manera de llevarnos para allá. También habla de Orlando Bravo, que compró compañías de software y se ha hecho millonario de esa manera. ¿Me podría decir, Jay Fonseca, cuántas compañías de software había en Puerto Rico para que este señor Orlando Bravo pudiera invertir? Lo mismo con Rick Elías, que también ingeniero de software que producimos. Que, o sea, vienen aquí y reclutan estos ingenieros para llevárselo a otras compañías. Pues claro, en Puerto Rico tampoco hay muchísimas compañías de software donde estos ingenieros pueden entrar. Sonia Sotomayor, un ejemplo un poco distinto, él la menciona también como la, una jueza asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pues si quiere ser juez o jueza asociada del Tribunal de Estados Unidos, tiene que irse a Estados Unidos a ser la jueza asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Mientras tanto, podría aspirar a ser jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico. No puede ser de Estados Unidos si no si está acá también. Benicio del Toro como actor, pues claro, no, lamentablemente los estudios de inmensos de Puerto Rico de películas tampoco están disponibles para que Benicio del Toro a lo mejor pudiera quedarse aquí, aunque son ejemplos un poco distintos. Lo que sí tenía Gigi Fernández era un comité olímpico de Puerto Rico que ella ya había representado. De hecho, fue abanderada en el 83 en los Panamericanos. Ella escogió ir a competir por otro comité olímpico que no es el de Puerto Rico, pero ella sí tenía, podía quedarse aquí y a lo mejor buscar la manera de competir por Puerto Rico. No lo logró, no lo hizo, pues se fue para otro y tomó la decisión, y las consecuencias de esa decisión ahí están. El problema de Gigi Fernández, aquí nadie cuestionó su puertorriqueñidad, nadie. Y yo la defenderé la puertorriqueñidad de Gigi Fernández donde sea que me pare. Aquí nadie me puede decir que Gigi Fernández no es puertorriqueña. Gigi Fernández es puertorriqueña y defendió y es medallista puertorriqueña por Puerto Rico en el deporte de tenis. Y sí, es una puertorriqueña que ganó medallas de oro en los Juegos Olímpicos. El problema que tenemos muchos con la decisión de Gigi Fernández es precisamente esa, que se fue a otro comité olímpico y ganó medallas por otro país. Y el problema esencial entonces es que pretende que nosotros le aceptemos esa decisión como, pues qué bueno, Gigi, gracias, esas medallas son nuestras, como mira, muy orgullosa debe estar la gente, se siente de lo que Gigi Fernández ha logrado en el tenis. No solamente es una medallista de oro olímpica, es la mejor jugadora de dobles en la historia y está en el Salón de la Fama del tenis, y si es puertorriqueña y hecha en Puerto Rico sin duda alguna. Problema de Gigi es cuando despotrica con los otros atletas para poder ella acomodarse donde ella quiere que ella debe estar. Y el problema con Gigi Fernández es que es la relación que ella ha planteado con los puertorriqueños. Es una relación de confrontación, y cada vez que un atleta puertorriqueño sobresale, ella tiene algo que decir. Pues eventualmente te van a caer arriba. Yo no quería hablar más de Gigi Fernández, pero la realidad es que cuando escribimos estas columnas son entre líneas. Aquí nadie ha cuestionado la puertorriqueñidad de Gigi Fernández. La que cuestiona la puertorriqueñidad de los otros atletas es ella. Así es que eso es todo lo que quería comentar sobre eso. Bueno, me he quedado sin tiempo. Tuvimos una gran conversación con Verónica Toro Arana. Tenía que mencionar lo de las columnas porque no me quedé, y estaré desarrollando eso durante la semana. Recuerden que yo mañana regreso a las 12 del mediodía aquí en Más de una Milla. Me voy porque, mira, me ha alargado. Mira, por ahí está Mercedes, Iván Hernández dice, para llegar a los resultados tiene que auspiciar el desarrollo desde nuestros niños en adelante. Exacto. Iván también dice, el problema de la corrupción gubernamental, todo se lo dedican al amigo del alma. Exacto. Y después escriben una, que los comités olímpicos tienen que enseñar los libros. Seguro que tienen que enseñar los libros. ¿Y tú? ¿No vas a enseñar lo suyo? ¿Tus amigotes no van a enseñar lo suyo?
Todos los políticos van a enseñar sus libros, van a decir de dónde vienen sus ingresos. Vamos a empezar por ahí. Jay piensa que Hollywood está en Cataño, Puerto Rico. Jay tiene un punto, pero, o sea, vamos a poner las cosas. Jason, Joseph Acabá no podía salir de aquí, de Puerto Rico, de Sabana Grande, a la estación internacional, a la estación espacial, esta, internacional espacial. Tiene que irse a donde están los cohetes, lo mismo donde están las compañías de software, lo mismo donde están todas las habla el Tribunal Supremo de Estados Unidos, está en Estados Unidos, no está en Puerto Rico. Gigi sí podía jugar por ahí, por Puerto Rico, y tomó la decisión de irse allá. Defienda la puertorriqueñidad, pero no defienda el que cuestiona la de los demás. Frances Segarra dice exactamente, Iván, con Gigi se escuchó el himno de los Estados Unidos, la borinqueña sonó con Mónica y con Yasmín. Exacto, pues la mira, y tenemos otros casos. Mira, Jack López, la tercera base del equipo de Estados Unidos de béisbol, estuvo compitiendo en los Juegos Olímpicos. Maggie Stephens, de la selección de waterpolo, que ganó la medalla de oro por Estados Unidos. No es la misma situación que Gigi, porque ellos nunca habían representado a Puerto Rico. Gigi representó a Puerto Rico, fue abanderada de la delegación de los Panamericanos del 83. Y después decide irse a representar a Estados Unidos, alegando de que no había las mismas condiciones. Claro que no hay las mismas condiciones. Claro que no. Pero ahí está, ahí tiene sus medallas de oro. Y van igual a la NBA, que la NBA está allá, exacto. Tú quieres jugar en la NBA, tienes que ir a jugar a la NBA. No puedes jugar en la NBA desde acá. Nada, eso es todo lo que quería contextualizar con eso. Bueno, me voy. Carmen Enita Acevedo regresa a las 5 de la tarde. Por favor, pendientes. Se espera mucha lluvia. Vamos a ver cómo corre la tarde. Pero hasta el momento vamos a tener a Carmen Enita a las 5 de la tarde. Así que no se la pierdan. Me voy recordándoles que estamos aquí en Facebook. Que recuerden que nos pueden encontrar por YouTube. Vaya y suscríbase a nuestro canal. Recuerden nuestro proyecto de podcast. iVoox, Spotify y iTunes. Ahí lo tienen. Nos pueden escuchar a través de esas plataformas y pídeselo a Alexa. Recuerda que Alexa tiene bonita radio. Dile, Alexa, ponme bonita radio, y ella sabe. También me pueden conseguir a mí como Rocas Deportes a través de Facebook e Instagram. Recuerda que Bonita Radio también está en Twitter como Bonita-Radio y también está por Instagram como Bonita Radio. Nuestra página de internet, bonitaradio.net, allí puede acceder todo el contenido. Además puede hacer donaciones a través de PayPal o tarjetas de crédito, que lo puede hacer también a través de ATH Móvil. Búsquenos en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. Puede hacer esa donación de esa manera rápida y fácil, o puede enviar un cheque o giro postal a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. A nuestros auspiciadores, Buen Vecino Café, la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa Abraham Rosa, con nosotros siempre. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Verónica Toro Arana por una conversación de altura. Muchísimas gracias. Mañana regresamos con más de una milla, si las condiciones del tiempo y la energía eléctrica lo permite. Vamos madera, vamos para adelante. Nos vemos entonces mañana. Gracias a todos los que estuvieron ahí conectados. Carmen Enita a las 5, ponlo en la nevera. Un abrazo. Chao.